Y la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, también participó en la plenaria de la bancada de Morena en el Senado. Destacó que la inversión extranjera directa se situó en $27.512 millones de dólares en el primer semestre del año. 49.2% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2021. Se refirió también a las cifras de crecimiento económico. También debemos decir que de acuerdo al INEGI. El PIB creció 0.9 por ciento durante el segundo trimestre del año y este ascendió a 1.9 en términos reales y que también la tasa de desempleo en estos momentos debemos decir que es la más baja que se tiene, más de tres ciento. La secretaria de Economía sostuvo también que las consultas del TEMEC en materia energética entre Canadá, Estados Unidos y México no representan la salida de México de este convenio comercial. Y el hecho de que no estemos de acuerdo en una interpretación o que queramos disolver una resolver una diferencia no quiere decir que se acaba la relación, que esto se vuelve importantísimo. Ante los índices inflacionarios, Tatiana Cloutier Carrillo expuso que se han eliminado aranceles para evitar el aumento de precios de productos de la canasta básica.